suerte, desde el primer día hemos tenido muchísimos chicos que han venido, que han recorrido, que han participado de los talleres de orientación vocacional, que han participado del concurso de energía neuquina, del baila por un viaje, que se han subido a las bicis. Bueno, han aprovechado todo lo que ofrece la Expo y que, bueno, nosotros año a año le queremos sumar alguna actividad más en simultáneo en el desarrollo misma de la Expo. Así que realmente estamos todos muy contentos. Felicites también estuvo entre las primeras ediciones de la Expo Vocacional, el concurso de preguntas y respuestas, de saber general, digamos, sobre saberes generales, y es un revival del Feliz Domingo, digamos. Pero todos participan, se entusiasman, le hacen hinchada al que contesta las preguntas, y bueno, también tenía premios. La Universidad de Cuyo es el primer año que participa como universidad pública, porque están las de siempre, obviamente la Universidad del Comahue, la Universidad de Río Negro, la UTN, la Tecnológica, y bueno, el Consejo de Educación con toda la oferta pública. Este año se sumó la Universidad de Cuyo como universidad más, y que la gente sepa qué es lo que pasa en San Rafael, en Mendoza y en todos sus asentamientos, ¿no? Hablábamos con toda la organización, con Matías, con Karina, y toda la cantidad de carreras nuevas que hay, que las universidades, las clásicas ya las han sumado, y las privadas también, las carreras nuevas, carreras cortas, tecnicaturas, mucho relacionado con el petróleo, ¿no? Tecnicaturas relacionadas con eso. Y bueno, sí, los chicos con muchos interrogantes y ansias de venir, de averiguar, de preguntar. Y bueno, yo hace un ratito hablaba con una de las profesoras de los talleres, que algunas decían, hay unos que vienen ya con la vocación totalmente desde chiquititos, y otros que están, bueno, muy desorientados, pero que esto definitivamente les ayuda al menos a tener un poquito más de idea de qué pueden llegar a seguir. Y que aparte lo fundamental, que toda la oferta está en la región, que lo pueden seguir acá en Neuquén, o en algunos de los asentamientos cercanos, no necesitan irse a Buenos Aires o a Córdoba. Tenemos, en la región están todas las carreras ya. Yo creo que esto ya tiene que seguir y se va a hacer la octava y la novena. Ya es un evento que está instalado en toda la sociedad neuquina, en el interior sobre todo, y acá también. Ya es un evento que está totalmente instalado en toda la comunidad neuquina. Así que va a tener que seguir, y espero que cada vez siga creciendo más y más. De hecho, hablábamos con los chicos que, bueno, ya el espacio quedó un poco chico, por suerte. Pero bueno, sí, se va a ir sumando, y se van a ir sumando más instituciones, calculo, año a año.
nosotros, siempre se lo digo, lo hablo con los chicos de la organización, que para nosotros es un entre muy importante, sobre todo como Universidad Nacional tan nueva, tan joven, que estamos transitando el octavo año de vidas, recién el séptimo académico, y bueno, llevamos casi el mismo tiempo que esta Expo, nos ha permitido hacernos conocidos y que los chicos sepan que hay más opciones de universidades públicas acá en la región. Festejo mucho este tipo de actividades porque despierta por ahí el interés en chicos que por ahí no se han sentado a pensar o a buscar qué les gusta, y bueno, esto lo que hace es eso, es darles en bandeja la oferta académica que tienen en la región y que ellos puedan tomar una decisión lo más acertada posible, porque el momento de equivocarse existe, lo hemos pasado todo, uno se puede cambiar de carrera, pero lo ideal es tratar de que sea mínimo el error de la decisión de la carrera. Y realmente apostando a que el chico no solamente estudie acá, sino que se forme profesionalmente y ayude al crecimiento de la región. Mira, está lleno de chicos. Es más, hemos como captado a dos chicos, uno es Agustina y el otro es Ulises, ellos son de Mielo. Bueno, Agustina y Ulises, buen día, ¿cómo están? Buen día. Buen día. ¿Cómo andan? Bien. Ustedes son de quinto año del CEPEN 39. De Anielo. Más que nada venimos por el tema, para estar más informados sobre el tema de las universidades que hay acá en la Argentina. Estábamos charlando que quería seguir contador. Sí, me gusta mucho lo que tiene que ver con la contabilidad, siempre me gustó y hasta hace un tiempo estaba muy decidida contadora. ¿Tenés idea más o menos qué querés seguir después de que termines el año? Técnico en hidrocarburos tenía. Ya está. Hace varios años que venimos participando de esta Expo. Creemos muy importante que nos inviten a participar y que podamos difundir toda la oferta académica de nuestra universidad. Y Comahue tiene la particularidad de que somos una universidad nacional y nuestras carreras están regionalizadas. Tenemos carreras en las dos provincias, en Río Negro y en Neuquén. Particularmente como oferta atractiva o carreras nuevas, si se quiere decir de una forma, contamos con la carrera de gastronomía en la localidad de Villa Regina, biología marina en San Antonio Este y bueno, después todas las tradicionales que los chicos son los que ya conocen. I had a sister twisted. Va aumentando la cantidad de estudiantes que se acercan a nuestro stand para informarse sobre la oferta académica. Tenés de todos, estudiantes que ya saben lo que van a estudiar y hay chicos de que no, que todavía no saben. Por eso los invitamos a participar de nuestras otras actividades para complementar a la Expo.